Muévete y ponte en forma de nuevo para ustedes, porque este 2016 nosotros el propósito que hemos hecho en Arriba Mi Gente es cuidarlo a usted que nos sintoniza todas las mañanas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues obviamente haciendo ejercicio. Como siempre lo repito, la mejor medicina preventiva se llama ejercicio. Así que por favor no lo descuidemos y siempre queremos mostrar rutinas prácticas que usted las pueda realizar con objetos o cosas que tenga en la casa. Por ejemplo, una silla, una mesa, una pelota, el palito de la escoba, cosas diferentes que obviamente nos sirven para hacer ejercicio. En esta ocasión nosotros traemos una rutina con una mesita y vamos a trabajar tríceps. Vamos a hacer distintos ejercicios para ir tonificando esos tríceps. No es necesario que usted le ponga mucho peso, más que todo a las señoritas. No es necesario que usted le ponga mucho peso al músculo, porque yo sé que las señoritas no quieren volumen, no quieren ponerse así como grandecitas, no, para nada, al contrario. Ellas lo que quieren es un cuerpo fitness bien estructurado, bien tonificado, definido, y obviamente eso se puede lograr trabajándolo en casa. Siempre yo recomiendo por lo menos 45 minutos de actividad cardiovascular, caminar, correr, bicicleta, sudar un poquito, poner ese cuerpo en movimiento y obviamente después estos ejercicios que voy a mostrar en este momento para tonificar en esta ocasión. Como dije, nos vamos a concentrar en el tríceps. Mire, aquí está la mesita común y corriente, no tiene absolutamente nada de diferente a la mesa que usted tiene, así que estamos bien. Agarre la mesita, ponga las cositas que tiene en un ladito, déjeme solo esa mesita y póngase a trabajar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos, vamos a poner los brazos, mire, a la altura de los hombros, y vamos a encoger acá, como que nos vamos a sentar en el aire, y vamos a empezar a bajar. Obviamente, acá bajamos, estiramos, la espalda recta siempre, bajamos, estiramos. Bajamos, estiramos, vamos con 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14, 15, perfecto. Para relajar, no se me vaya a sentar en la mesita, sino que se me para, respira, toma aire, relaja un poquito los brazos, relaja un poquito ese tríceps y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a descansar de 20 a 30 segundos para comenzar de nuevo con el siguiente, pero no quiero de que hagamos una serie y como estamos en casa, nos vamos a abrir el refrigerador, agarramos una fruta, nos la comemos, o agarramos el postrecito que nos sobró de ayer y empezamos a comer y como a la media hora retomar el ejercicio, porque eso es totalmente malo. Vamos a terminar la rutina como debe de ser y luego hace sus cositas sin ningún problema. Vamos, igual, nos sentamos, los bracitos, miren, siempre uniditos. Vamos siempre a tomar la postura de que como que nos vamos a sentar en el aire. Pero ahora le vamos a poner un valor agregado que es pierna derecha cruzada y siempre vamos a bajar. Acá, uno, estire bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, buena postura, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, perfecto. Vamos a subir, recuerde, ya mencioné, la recuperación no la vamos a hacer sentados, sino que nos vamos a parar, vamos a respirar y nos vamos a recuperar. Igual, relaja un poquito esos brazos, esos tríceps, 20, 30 segundos y vamos con el siguiente, ¿ok? Igual, el siguiente es exactamente lo mismo, nos sentamos. La posición de los brazos es bien importante. Yo no quiero que los brazos los abra mucho, ¿verdad? Que los ponga a la orilla de la mesa, sino que a la altura de nuestros hombros, nosotros calculamos
y si nos podemos, mira el movimiento que hago, si lo podemos pegar un poquito más, lo hacemos de esta manera, subimos un poquito las piernas, metemos un poco las manos para tener un mejor agarre y tener una mejor confianza, obviamente que no nos vamos a caer. Igual, vamos a tomar la postura de sentarnos como en el aire, acá, cruzamos pierna derecha, ahora cruzamos pierna izquierda, igual, buena técnica, una, dos, tres, cuatro, despacio, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60. Ahora se para rapidísimo y recupera. Recuerde, buena técnica, buena postura y vamos a hacerlo despacio. Despacio, despacio. Rapidísimo porque el tiempo se nos va. Solo quiero hacer otra serie de combinado con los tres ejercicios que acabamos de hacer y ahí cerramos. Usted en casita, como tiene más tiempo, puede hacer cuatro repeticiones sentadito, lo puede hacer de 15, 20, 25 repeticiones, haga cuatro. Si hace cuatro de 25, vamos a tener al final 100 repeticiones. Igual lo puede hacer con el pie derecho cruzado y pie izquierdo. Y igual lo puede hacer combinado. Acá, como yo lo voy a hacer rapidísimo, lo hace combinado acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, izquierda ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso fue una muestra para que usted vea de que puede también alternar todos los ejercicios para hacer un poquito más dinámica la rutina y obviamente el trabajo va a funcionar mejor. Nosotros eso es lo que queremos cada mañana, que usted se vaya enamorando del ejercicio y cuando llegue la hora de hacer ejercicio no se me estrese, sino que lo disfrute, porque eso es lo que queremos. Y como siempre, está para ustedes Billy Pum Pum Calderón. Nos vemos con otra sección más de Muévete y Ponte Nítido. ¡Chao, mi gente!